Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo les tengo que contar que estoy muy, pero que muy a gusto hoy en el municipio de Icod de los Vinos. Y es que estoy rodeada de gente, de personas que hoy están haciendo que este lugar, como siempre, sea más bonito, más fantástico y más entrañable de lo normal. En un entorno fantástico, como ustedes pueden ver, hoy se está celebrando la 25ª Feria del Descuento de Icod de los Vinos, donde más de 100 comercios abren sus puertas, sacan su stock a la calle y los transeúntes pueden disfrutar de ellos, degustarlos, hacer sus compras con una oferta maravillosa y donde además todo esto está dinamizado pues por multitud de actividades, desde conciertos, talleres y mucho más. Todo eso se lo vamos a contar desde aquí, desde Mírame Canarias, y además vamos a hablar con cada uno de los protagonistas. Les recuerdo, Mírame Canarias, aquí en el municipio de Icod de los Vinos, y además empezamos este programa especial hablando con su alcalde, que ya lo tenemos aquí al lado, José Ramón León, alcalde presidente de este municipio. Muy buenas, ¿qué tal están? Muy buenos días, pues como tú has relatado, felices de ver este ambiente en nuestra ciudad, ambiente por otro lado tradicional. Icod, como todo el mundo sabe, ha sido históricamente una ciudad de comercio, centro de comercio de todo el noroeste de Tenerife, y no solo del noroeste, sino también del suroeste, cuando Santiago del Teide, Guía de Isora y demás, antes de la carretera del sur, tenían como centro de referencia a Icod. Nosotros estamos tratando de recuperar ese, en fin, esa tradición histórica comercial de nuestro municipio, que a partir de determinados fenómenos, como ha sido la venida de las grandes superficies, los cambios de modelos de traslado, de desplazamiento también de esas localidades de la isla, pues decayó un poco. Pero Icod no ha perdido esa tradición histórica, y la prueba es que se ha mantenido como una actividad fundamental en nuestro municipio, y una buena prueba de eso es que estamos celebrando la 25 Feria del Descuento, que es un espectáculo y es un acontecimiento importante para nuestro comercio y para el municipio en general. Usted como alcalde, imagino que cuando un sábado por la mañana se acerca hasta aquí, hasta el centro neurálgico de este municipio, y ve la cantidad de afluencia de gente que no solo son de aquí, de Icod de los Vinos, sino de lugares colindantes, al igual que también nos visitan muchísimos turistas, esto nos llena de orgullo, ¿no? Pues sí, los sábados Icod es un lugar de muy, muy, muy atractivo. Yo invito ya, aprovecho la ocasión para invitar a la gente a que venga, porque tenemos todos los sábados un mercadillo a lo largo de esta calle de San Agustín y de San Sebastián. Hoy la feria del descuento es todo el municipio, desde el comienzo, desde el Calvario hasta la plaza, que son casi 2 kilómetros de calles llenas de stands, donde los comercios sacan pues sus productos a la calle con sus rebajas y demás. Yo creo que es un día muy interesante, muy bueno para el comercio, muy bueno para la ciudad, muy bueno para los visitantes. Después pueden aprovechar nuestra rica gastronomía, nuestros numerosos restaurantes, que además ofrecen una calidad en comparación con el precio inigualable, eso se los puedo asegurar. Y además, pues encima hoy tenemos un día soleado magnífico, desde luego es para estar contento, esto levanta el ánimo. Bueno, como alcalde, ¿qué le gustaría, qué proyectos le gustaría que fueran inmediatos en este municipio? ¿Cómo quiere usted que vaya evolucionando, siempre pensando en lo mejor, por supuesto? Mira, es que tenemos un montón de proyectos en marcha en estos momentos. Pues la verdad es que vienen las nuevas elecciones muy pronto, y nos va a coger el comienzo de esos proyectos con este periodo. Van a empezar la gente, como siempre, ahora vienen elecciones, ahora empiezan a hacer cosas. No se ha podido hacer antes. Tenemos un proyecto de un plan de empleo para remodelar el municipio, las calles, las aceras, los vallados, asegurar temas de seguridad, de tránsito de los ciudadanos. Tenemos otro plan de empleo, otro subproyecto dentro de un plan de empleo para atender los barrios, zonas, parques rurales. Tenemos otro plan de empleo para ampliar, que ya se está en funcionamiento, la red de agua, que ya es vieja y obsoleta, y estamos actuando sobre esa. Eso todo lo hemos conseguido a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que nosotros particularmente hemos promovido. Tenemos el proyecto del sistema de saneamiento del Parque del Drago para abrir el centro de visitantes. Tenemos el proyecto de la playa de San Marcos
Hace poco nos lo han presentado, 3 millones de euros también conseguidos a través de enmiendas en los presupuestos generales del Estado promovidas por Somos y Codense. Tenemos el proyecto de Riquel, donde hemos llegado a un acuerdo ya con los propietarios para preparar, primero recuperar el entorno que en este momento está muy deteriorado y luego urbanizarlo, pero con una visión de futuro, de instalaciones de tipo de que respetan fundamentalmente el medio ambiente y de recuperación de esta costa magnífica que tenemos por allí. Tenemos un proyecto de un centro de formación profesional que va a ser una inversión de 10 millones de euros. Tenemos un proyecto de hacer una calle en los colegios del Paredón, una demanda histórica del municipio para evitar enormes problemas de tráfico que tenemos en esa zona. Tenemos proyectos para construcción de nuevos depósitos del sistema de agua, tenemos proyectos para el saneamiento, tenemos una cantidad de proyectos con dinero ya en nuestras arcas municipales y que por dificultades de funcionamiento de la administración, porque hemos tenido muchas dificultades de funcionamiento en la propia administración, no hemos podido sacar adelante, pero que ya están en periodo, todos ellos están en periodo de adjudicación, es decir, que en los próximos 4 años ICO va a dar una vuelta descomunal, no se va a conocer. El nuevo gobierno que entre a partir del mes de mayo en este ayuntamiento va a tener unas posibilidades de obra y de cambio de la ciudad espectaculares, se lo puedo asegurar. Bueno, pues con esta positividad y con tantos proyectos tan ilusionantes también, le vamos a dar las gracias, alcalde, por visitarnos hoy aquí, por contarnos desde su punto de vista cómo lo ve también desde su alcaldía, con ese equipo de gobierno que tiene también, con ese gran equipo de trabajo que le acompaña, y nosotros vamos a seguir con más invitados. Muchas gracias. Pues nada, agradecerles profundamente el que hayan estado hoy aquí. Sabemos que esta es una televisión que se ve mucho en Tenerife y en Canarias, y yo aprovecho la ocasión para saludar en primer lugar, desde luego, a mis vecinos, porque lo cierto es que esos problemas administrativos nos tienen encerrados en ese edificio y salimos poco a la calle. Lo vamos a hacer a partir de ahora con toda seguridad. Saludar a todos los tinerfeños y, por supuesto, que nos ayudan a través, de forma indirecta, a través de la institución insular del Cabildo. Ese es dinero de los tinerfeños que también AICO revierte en proyectos y que agradecemos, y desde luego saludar a toda Canarias, a todos nuestros paisanos de todas las islas, de las ocho islas. De las ocho islas. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a usted. Ha sido un placer y a disfrutar de este día. Muchísimas gracias. Y en esta 25ª Feria del Descuento de ICOD de los Vinos hay una concejalía que ha trabajado particularmente para que esto, una jornada más, sea un rotundo éxito. Por tal motivo, también contamos con la presencia de su concejala de Comercio, Janet, y que Janet Pérez nos va a contar muchísimas novedades, todo lo que se ha trabajado y lo que se va a hacer también desde esa concejalía para este municipio. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues contenta, la verdad, con el ambiente que estoy viendo en la calle. Desde primera hora ya se veía que bueno, el tiempo encima nos está acompañando y la gente pues se anima a salir a la calle. Espero que se esté traduciendo en compras, creo que sí. Hombre, hablábamos fuera antes de cámara y decíamos, madre mía, que el día hoy nos está acompañando, que es una maravilla. Y luego que solamente hay que echar un vistazo para ver cómo, y ya ven ustedes detrás de nuestras cámaras, el devenir de la gente de un lado a otro, no solo los de aquí, sino muchísimos extranjeros también. Y estábamos hablando antes con el alcalde de este municipio que nos contaba, bueno, lo favorecedor que es hacer jornadas como esta, no solo para los que pasean y disfrutan de esta ciudad, sino para los comerciantes, que hoy les vemos con todos sus productos fuera, en la calle, con un tú a tú mucho más cercano con todos aquellos. Efectivamente, bueno, como decimos, es la 25 edición de esta feria, se consolida precisamente por eso, porque tengo que agradecer la labor que hacen sobre todo los comerciantes, que les proponemos hacer la feria. Bueno, son ellos incluso a veces quienes, oye, ¿cuándo toca? La siguiente, mira que ya marzo poniendo fecha. Y bueno, en cuanto les proponemos hacer esta feria o cualquier otra acción de dinamización comercial, la verdad que son los primeros que sacan sus mejores productos a la calle. Entiendo el esfuerzo que hacen, porque bueno, permanecer un sábado que normalmente abren, pero a lo mejor pues por la mañana nada más, el permanecer abiertos durante todo el día para hacer, el que hagan ese esfuerzo, la verdad que es muy de agradecer. Y ya digo, son ellos quienes han consolidado esta feria. Nosotros desde la concejalía pues nos toca organizar, poner
pues esa dinamización para animar también las compras y encargarnos de la publicidad, pero desde luego son los comerciantes los que han conseguido consolidar una feria que, bueno, 25 edición, nada más y nada menos. Bueno, y que también es como un revulsivo, ¿no?, de aquellos que no conocen a lo mejor en esta faceta este municipio, que se vengan de diferentes lugares de aquí, de nuestra isla y del archipiélago, incluso fuera de él, para disfrutar. ¿Cómo se lleva ese binomio del comercio y del turismo también desde su concejalía y de eventos como este? Pues sí, precisamente nos hemos centrado muchísimo desde que estamos en el gobierno con estas áreas de comercio y turismo, en conectarlas, en que estén estrechamente, que haya una estrecha colaboración entre ambas áreas, porque desde luego son los pilares fundamentales de la economía de este municipio, el turismo y el comercio, y deben ir de la mano. Entonces trabajamos mucho desde la parte turística en dar a conocer el municipio. Pues tenemos por supuesto el emblema, que es el Drago Milenario, emblema no solo de Ico de los Vinos, sino de todos los canarios, así lo sienten y me lo transmiten. Y bueno, el venir a ver el Drago pues también anima a que se queden por aquí, a que visiten nuestros comercios y al final pues consuman y dejen aquí también ese dinero que tanta falta hace en la economía icodense. Y bueno, por eso se trabaja desde el área de turismo en dar a conocer el municipio de Ico de los Vinos, pero bueno, conectado sobre todo con el comercio. De hecho, si nos fijamos, la calle comercial acaba de manera natural en el Parque del Drago, o sea que a mí venir a pasear por este casco histórico, que además la zona comercial abierta está en el casco histórico del municipio, donde hay una arquitectura tan bonita, una calle de adoquines, pasear por aquí y acabar en el Drago Milenario, pasear por el parque que está precioso, vamos, me parece un planazo. Y si se quedan a comer, que la gastronomía, y por supuesto los vinos de Ico de los Vinos, también haciendo honor a su nombre, pues vamos, planazo. Yo un sábado pues me parece un plan perfecto venir a Ico de los Vinos y disfrutar de este pueblo. Ideal, y más con el día que nos acompaña. Por cierto, concejala, yo grabo una campaña especial por el Día del Padre también, cuéntenos un poquito en qué consiste. Sí, cuando propusimos la fecha, pues estábamos entre hacerla el 9 de marzo, el 16 de marzo. Los comerciantes apostaban más por el 16 de marzo, precisamente por la cercanía con ese Día del Padre. Y bueno, no podía ser menos que nosotros también pusiéramos nuestro granito de arena ahí. Y hay un sorteo, está bastante bien. La verdad que el papá que vaya a ser el afortunado del regalo lo va a disfrutar muchísimo. Son entradas para el Circo del Sol, que está en Las Palmas. Y bueno, incluye el traslado y la noche de hotel también, aparte de las entradas del Circo del Sol. Una vez más agradecer a los comerciantes, que son quienes han costeado, ellos han costeado el importe de ese viaje. Nosotros pues hemos puesto las papeletas, la cartelería y la publicidad y un poco la organización, pero son ellos una vez más los que, digo, siempre responden, se les ha propuesto y han, vamos, desde un principio han dicho que sí. Y bueno, luego algo muy, muy curioso, que bueno, puede ser otro regalito para papá, para el Día del Padre, y es que nuestro ticket de compra que hayamos hecho en estos días, podemos canjearlo en el stand por una taza súper chula del Día del Padre, pues para el super papá o bueno, con varios mensajes. La verdad que están muy, muy, muy bonitas. Y bueno, pues si le hemos comprado una camisa, le añadimos la taza y quedamos tan estupendos. Sí, exactamente. Ya vamos juntando cosillas y nos queda un regalo estupendo. La importancia, desde luego, siempre de apoyar al pequeño y mediano comercio, siempre está ahí, no solo con todo lo que nos has contado, sino que además dinamizamos con música en la calle, con talleres infantiles. O sea, es que lo tenemos todo en este día. Sí, la verdad que, como digo, es un día perfecto para pasarlo en Ico de los Vinos. Ico de los Vinos tiene un tejido comercial importantísimo, no solo en la zona comercial abierta, tenemos núcleos poblacionales en otros barrios del municipio donde también hay un número de comercios importante, y bueno, ahí también estamos trabajando en dinamización. Ayer precisamente en la zona de La Mancha también teníamos pues una serie de actividades infantiles y un concierto gospel al final en el templo, que la verdad fue todo un éxito y que espero que haya servido para animar también esa zona comercial del municipio tan importante. Y bueno, nos estamos moviendo pues eso, aparte por esos núcleos poblacionales, pero es verdad que sí que tenemos aquí el corazón, en el corazón del municipio, pues ese tejido comercial más importante, y es ahí donde estamos incidiendo. Pero sí, hay actividades infantiles, dentro de un ratito nos pasará por aquí la 101 Brass Band, que son un espectáculo, bueno, escucharlos, pero sobre todo verlos, porque ellos
ellos hacen un espectáculo solo con su presencia, ya los hemos tenido en otras ocasiones, repetimos. Y bueno, esta tarde también pues con más conciertos, hay un fotomatón, que mejor que quedarse con el recuerdo de este día, hacernos una foto con papá. Y bueno, todos los stands que están en la calle, que de verdad más de 100 están, que están sacando los comerciantes sus mejores productos para este día. Y concejala, para ir concluyendo ya con esta entrevista, el futuro por parte de su concejalía, ¿qué se está trabajando, qué se va a desarrollar, qué planeamientos hay? Pues sí, un poco es seguir trabajando en la línea en la que lo venimos haciendo, de conectar el comercio y el turismo. De hecho, ya en las próximas semanas se va a poner en marcha un sistema que ya funciona en el Parque del Drago, con los puntos de los códigos QR que tenemos dentro del Parque del Drago, estarán directamente relacionados y van a dirigir al turista al comercio del municipio. Y bueno, un poquito más a largo plazo, porque lleva una planificación más, digamos, más concienzuda, es hacer que el turismo, porque nos están llegando, nos llegan al municipio de manera natural, ya digo, porque tenemos ese reclamo que es el Parque del Drago, pero hay que hacer que entren por la zona comercial directamente, que la pateen y que lleguen finalmente al Drago, por supuesto, pero que eso se vea reflejado directamente en el comercio del municipio. Pues Janet Pérez, que muchísimas gracias, mucha suerte con todos esos proyectos y vamos a seguir disfrutando de esta jornada. Gracias por tus palabras y nosotros aquí, aparte de seguir pues viviendo con la gente a pie de calle lo que está pasando, vamos a seguir conociendo a más protagonistas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Los vinos, qué mejor que la 101 Brass Band, que además nos van a interpretar un tema fantástico. Les dejo con ello. We'll be right back.
La importancia también de que el pequeño y mediano comercio se sienta unido, que pueda compartir también con los demás y que además se sientan arropados por una asociación, sin duda alguna, es imprescindible en un municipio como este. Por tal motivo, también ellos cuentan con la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, ASPIMECOT, y en esta ocasión tenemos a uno de sus representantes, Mario González, que nos va a contar, bueno, pues, por ejemplo, cómo empezó esta asociación. Buenos días, Mario. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ahí vamos. Antes que nada, el buen día que tenemos, felicitar a Radio Mila por la deferencia que ha tenido Seiko de venirnos a presentar, siempre nos impulsa y todo esto es bastante positivo. Bueno, a nosotros nos encanta porque además hemos crecido en este norte y yo creo que el cariño que nos tenemos es mutuo. Don Mario, ¿cuánto lleva ya esta asociación? Mira, la asociación ASPIMECO es una de las primeras que se crea en la zona norte, al impulso de la necesidad de los problemas de asociacionismo que tienen las empresas, y ha tenido su recorrido. En un principio fue una asociación competente, pero la propia crisis del norte, que todas la conocemos, incluso las asociaciones nos ha hecho un efecto negativo, y reconocemos, en parte quizás también culpándonos un poco nosotros, en no tener el auge que ha tenido en otros momentos. El nuevo comercio que se ha instalado en la zona, este de grandes superficies, supermercados y tal, ha cogido mucho mercado y ha roto bastante la trama social, la trama comercial que tiene Ico de los Vinos. Y ahora mismo estamos en una crisis dentro del sistema de asociacionismo que tenemos que intentar a todos los empresarios que participen en él, y estamos en una renovación de la asociación a ver si le damos el impulso que necesita ICO, el norte y toda la isla. ¿Cuántos empresarios más o menos forman parte de esta asociación? Nosotros llegamos a tener, para que tengas una idea, pues cerca de 280 empresarios en su día. Y hoy en día la cifra es reducida a 70 o 80 empresarios. La verdad que ha sido un continuo goteo. Y ya te digo, quizás también, Mario, ha sido influido por la crisis que hemos tenido y lo dificultoso que es, sin duda alguna, tener un pequeño y mediano comercio, ¿no? Hoy en día, como usted dice. Yo te digo esto, que la trama de ICO ha sido, ICO era un centro comercial, nutría toda la comarca desde Buenavista hasta La Guancha, y claro, y toda esta zona prácticamente dependía de ICO. Pero claro, estos centros comerciales con el tiempo, las nuevas empresas, las nuevas circunstancias de que cada pueblo quiere su zona, los nuevos aires de influencia de la Orotava, han perdido fuelle. Hay que reconocer que ICO ha perdido fuelle, y nosotros la esperanza que tenemos, sinceramente, es que nos comuniquen con el sur. El túnel de Erjor para nosotros, el famoso túnel de Erjor, eso es una cosa imprescindible, porque la gente lo ve normalmente como un traslado de personas y de coches, pero no, ahí hay un traslado, hay un túnel de dinero y de actividad, que es lo que puede impulsar realmente no solo ICO, sino toda esta comarca. Yo creo que para nosotros la obra hoy en día más necesaria es ICO. Para ICO es el túnel, es la comunicación con el sur. Y ahora mismo estamos viendo que ese proyecto ya está bastante adelantado, pero cuando hablamos de plazo, nos habla un plazo de 6-7 años para terminarlo. La verdad que no sé si llegaremos allá antes de estar muertos. Vamos a ver. Vamos a echar el optimismo a la cosa y vamos a intentar que esto se reanime. Bueno, don Mario, y no cabe la menor duda que hoy es un día de alegría en este municipio, que es un primor, porque esa es la palabra, pasear por estas calles, ver al pequeño comercio en la calle con ese tú a tú que... Yo creo que a todos nos gusta muchísimo esa cercanía del comerciante con los transeúntes, que sin querer miras a vuela pluma cualquier cosa y te la puedes llevar, y el que te cuenten y te expliquen desde dónde procede el producto, qué es lo que están vendiendo, cómo se ha confeccionado y tantas cosas. Hoy es un día de algarabía, ¿no?, para este municipio. Bueno, tú sabes que el comercio de ICO es muy personalista. Uh-huh. Aquí prácticamente es una relación humana entre el vendedor y el comprador. No hay la frialdad de las grandes superficies ni el alejamiento. Es resolverle el problema al cliente, y esa actitud es la que hemos intentado impulsar de la administración, de la propia asociación, que tenga un atendimiento completo y después los servicios normales. Una cosa que hemos impulsado, el ticket de los aparcamientos, darle a todo el mundo el ticket, que cuesta, porque sé que a los empresarios todos les cuesta un poco, pero es una cosa que nos interesa enormemente hacer colaborar, que tú sabes que los problemas de aparcamiento son esenciales en la venida de la gente a los pueblos,
y eso tiene que estar, eso, por lo menos el ticket de compra, que la gente venga, tenga un tiempo para comprar. Después actividades como las que ha hecho el ayuntamiento de establecer una zona azul, una zona de aparcamiento rotativo. La verdad que empezaron con mucha fuerza, pero a veces estas cosas hay que continuarlas. Son pequeñas cosas que ayudan mucho al comercio y sobre todo lo más importante es la actitud del empresario frente al... Aquí lo llamamos cliente, aquí lo llamamos amigo, porque sí, prácticamente nos conocemos todos, y al forastero, al que venga de fuera, también lo tratamos como amigo. Y yo creo que ese acercamiento y esa actitud personal es la que ha logrado mantener el poco comercio tradicional que en un mar de dudas todavía sigue funcionando. Bueno, desde la asociación, ¿qué proyectos más inmediatos tenemos? ¿Cuál es el futuro? ¿En qué se va a trabajar? ¿Qué se va a ofertar? ¿Qué se habla dentro de esa asociación? Yo te digo que el proyecto más importante para ICO, te lo digo pero con mucho, ¿sí?, aunque no sea esto muy popular, es el túnel del sur, más popular que cualquier proyecto. Eso es lo primero, eso es lo que realmente... Está claro que sí, porque abre las puertas del municipio ya desde la zona sur. Tenemos una clientela que antes nos llegaba hasta Deje, fíjate tú, hoy en día es impensable. Eso nos ha cerrado la puerta y tenemos ahí un túnel. Bueno, tenemos en la asociación un departamento exclusivo para esto. Le vamos a decir también al ayuntamiento que aunque no son problemas realmente locales, pero son realmente que debe tener un departamento, una zona donde se siga el seguimiento de las obras del túnel, se le dé las facilidades a todas esas empresas que ya están intentando hacer las obras y eso salga adelante. Después son la otra sección que tenemos interés, mucho interés, es en una renovación de la asociación. Los que empezamos, ya por la propia inercia, vamos perdiendo capacidad de gestión. Hay nuevas ideas, hay nuevos sistemas de venta y siempre le decimos a la gente, acérquense, vengan por aquí, es realmente una pequeña cuota para mantenerla y que toda la gente tenga las puertas abiertas para entrar ahí. Y después, pues nada, todas las ferias que participamos, la labor extraordinaria con el Ayuntamiento de ICO, si bien es verdad que con estos cambios políticos a veces se ha retrasado un poco la cosa, ha habido desconexión. Ahí tienen una chica muy valiosa que es Gloria, que ya la conocerá, me imagino. Y eso es el alma mater de todos estos movimientos puntuales, de la Feria de los Enamorados, Saldos, Reyes. Y bueno, a veces con algunas formas distintas de ver los problemas, pero vamos, esto es una cosa importante que impulsa normalmente el movimiento económico de la asociación, de ICO y de la comarca, desde luego. Hombre, yo creo que para todos es bueno cuando hay este tipo de iniciativas, tanto para el comercio como para los que de repente un fin de semana no sabemos lo que hacer y tenemos las puertas abiertas aquí en un día como hoy, que es ideal, ¿verdad? Pues... Nosotros tenemos un defecto, ¿sabes? Sí. Que siempre hablamos del punto de vista del empresario, aunque hablamos pensando en la gente que viene, porque sí, no sería esto lógico pensar que está hecho para el empresario. Normalmente el empresario hace un esfuerzo enorme, donde dice que económicamente a lo mejor no le rinde puntualmente, pero como imagen de ICO, esta, como todas las ferias que se hacen, yo creo que es interesante. Bueno, no tiene nada que ver el día de hoy, un día precioso. No es que podamos mandar sobre el tiempo, pero bueno, a veces hasta este nos ayuda. Nos acompaña, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pues don Mario González, desde la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios ASPIMECOT, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Mírame Canarias. Ha sido un placer. Que pronto nos abran este túnel, como usted dice, y que vaya muy bien para esta asociación, de verdad, que con tanto cariño trabaja también. Pues nada, nuevamente agradecerle el pequeño gran puerte que hacen hacia la isla con ustedes, a la isla y las islas, porque veo que es una televisión que está en todos lados. En Canarias, sí, y señor. Y que veo que va pujando bastante, y agradecerle enormemente el pequeño espacio que nos han dedicado. Bueno, pues con él nos marchamos porque nada, tenemos a un nuevo invitado con nosotros. Y
hablando de comercios de aquí, de ICO de los Vinos, vamos a hablar con uno de sus protagonistas, Daniel Cruz, que nos llega desde Norte Aquarium, una tienda fantástica de animales. Gracias. Y que aquí te tenemos, y me estaba contando fuera de micro, porque nos encanta contar todo lo que pasa, que hoy es un día feliz, que mira cómo tenemos ICO de los Vinos, ¿no? Lo tenemos a tope, tenemos todas las calles llenas de gente, está todo el mundo se echó a la calle, da igual que salga a tomar algo, que a ver, que siempre terminas comprando. Siempre terminas comprando alguna algo. Cosilla te llevas a casa, ¿verdad? Sí, sí. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas con la tienda aquí en el municipio? Nosotros llevamos por lo menos del 98. Fuimos la segunda tienda de mascotas aquí en ICO de los Vinos. Y ahora cambiamos de local, tenemos unas instalaciones más grandes y tal, lógicamente. Y nos va muy bien. Hemos tenido gran aceptación. Aquí la gente te acoge de maravilla. Y nada, adaptándose al mercado que cada vez va cambiando y ahora va metiéndote más en redes sociales y todas esas cosas. ¿Qué es lo que ofrece Norte Aquarium? Allí puedes encontrar desde cualquier tipo de mascota, accesorios y ahora tenemos también servicio de peluquería. Y más bien adaptándonos a lo que necesita el cliente, porque ya, ¿quién no tiene un perro y lo lleva a la peluquería? Bueno, todo. Imposible, imposible. Es verdad, verdad, sí. Para que se nos haga un poquito la vida más fácil, es disfrutar de nuestra mascota, pero también hoy hay profesionales que lo hacen muy bien y así se genera más trabajo, más empleo, sí. Y la comodidad también de los usuarios y los que queremos disfrutar de ella. Daniel, este tipo de iniciativas, ¿tú cómo las acoges? El que por parte del ayuntamiento, por parte de las concejalías, se hagan días, actividades como las de hoy que dinamicen, que la gente venga, tú cuéntanos desde el otro punto de vista, porque hay quien las organiza y ustedes son la otra parte, ¿no? Son claro, los empresarios. Es una forma de verlo diferente, ¿no? Porque no deja de dar más trabajo a lo mejor a la empresa y tal, pero no cabe duda de que la gente se mueve. La gente a lo mejor ya está cansada a lo mejor de las grandes superficies, entonces paseas por la calle con el propio coche, te dejan en la puerta de establecimiento, la tienda sale a la calle, te tomas un café, los niños se te entretienen ahí jugando. Es un sábado por la mañana estupendo. Para nosotros venir de la tienda aquí ahora mismo, tenemos que venir por la calle secundaria porque por la principal es imposible, todo el mundo te para hablar, todo el mundo aprovecha para la rifita, la presentar los nuevos partidos políticos, ya todo es... nos vemos en la calle, esto parece los carnavales de Santa Cruz a lo de ICO de los Vinos. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Pero que se está muy bien y además es un ambiente familiar muy entrañable en un entorno fantástico como el que tenemos y sobre todo también la gente de fuera que lo disfruta con los vecinos y la gente de aquí, de nuestra isla, ¿no? Y nos conoce. Y te conoce, que es importantísimo. Claro. Pues Daniel, que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias por atendernos y nos encantaría ver tu tienda, así que dentro de un rato me verás por allí. Muchas gracias a ustedes, sobre todo cuando quieras. Tenemos las puertas abiertas y simplemente a echar un vistazo, no hace falta que vayas a comprar, puedes ver todo lo que disponemos para nuestros clientes. Okay, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos con más protagonistas. Otro de nuestros invitados en esta jornada es Antonio García Fleitas, del Centro de Iniciativas Turísticas de aquí, de ICO de los Vinos. ¿Cómo tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, don Antonio. Muchas gracias, mi niña. Bueno, la verdad que me encanta porque hoy estamos conociendo un montón de protagonistas, que sobre todo lo que nos cuentan es la dinamización que hay en este lugar, lo bien que se compenetra todo el mundo, el ambiente tan tranquilo que hay, esto lo hablamos así como fuera de cámara, y a mí me gustaría saber ya en esta ocasión desde su Centro de Iniciativas Turísticas, en primer lugar, ¿desde cuándo están ustedes aquí? ¿Desde cuándo están trabajando? El CIDICO se fundó el próximo año, cumpliremos nuestros primeros 25 años, 25 es decir, que años. Estamos este año en el vigésimo cuarto aniversario. ¿Sí? Madre mía, que se ya dice llevamos rápido. 24 años. O sea, que se han hecho miles de cosas, ¿no? Por parte de... Impresionante, es decir, que no hemos parado. Claro. Y actualmente también... continuando con una de nuestras principales actividades, la principal actividad nuestra, de la cual estamos muy contentos por la proyección que lleva y la importancia que tiene para ICO, es la información turística. Nosotros tenemos un punto del Centro de Iniciativas y Turismo, mantenemos abierta todo el año, de lunes a viernes, la oficina de información turística de ICO de los Vinos, por donde pasa diariamente alrededor de 100 personas más o menos, ¿no? Uh-huh, de media. De media, imagínese. De media, de los 1.000 que vienen a ICO, uh-huh.
casi 100 pasan por nuestra oficina. ¿Sí? ¿Y qué pregunta la gente? ¿Qué es lo que quiere saber? Pregunta de todo, pregunta de detallitos, ¿sí? Dónde pueden comer, qué pueden comer, dónde pueden degustar el vino, dónde pueden visitar una plantación de viña, los plátanos, y después detallitos concretos, que pueden visitar en ICO. Ya hemos visitado el Drago, que podemos ver más. Después es la Plaza de la Pila, la Casa de los Cáceres. Ahora, gracias a Dios, tenemos la Parroquia San Marcos de nuevo abierta, que es otro complemento importantísimo. Luego también los pasamos a la zona alta de la ciudad, que como es la iglesia que estaba siendo de parroquia ahora de San Francisco, y el convento que está justo al lado de la iglesia de San Francisco, que también es un edificio del siglo XVI. Y todo esto, pues más o menos. Claro, bueno, y después te preguntan detalles, donde pueden alquilar un taxi, el horario de las guaguas. Son un montón de detalles. Cosas que a pie de calle no puedes enterarte, hombre, preguntando a los vecinos, evidentemente, claro, que sí, porque con un pueblo súper amable amigable. Se nota, la gente además se atreve porque nos ven con buena predisposición y te preguntan, ¿dónde está el Drago? A pesar de que están muy próximos al Drago, pregunta, ¿dónde está el Drago? Es cierto, es verdad. Esto es para que ustedes se den cuenta, porque a veces uno se acostumbra a la vida, ¿no? Ver unas siglas como es SID. Y no sabemos detrás el gran trabajo que hay, que está mostrando una ventana de nuestra tierra, porque ustedes son los que al fin y al cabo también les enseñan a todos aquellos que vengan de fuera, pues muchísimos detalles de aquí que hasta uno mismo desconoce, siendo de aquí. Sí, te preguntan detalles de comida, por ejemplo. Exacto. Nosotros también nos hemos, el SID durante el año hace un par de acontecimientos gastronómicos dentro cada año hacemos, por ejemplo, las jornadas de la pata asada canaria, que es que lo hemos ido popularizando, y ya cada año, con motivo del Día Mundial del Turismo en el mes de septiembre, convocamos, y este año participaron una barbaridad, este año participaron 43 establecimientos en la pata de cocina. Ajá. Y realmente este establecimiento está próximo a nosotros, por ejemplo, este año obtuvo el premio, le hemos dado el premio de asador mayor de la pata asada canaria, y así continuamente. Y después también ahora próximamente otra de las actividades de proyección más importante que hacemos es los encuentros del Drago. También estamos en la edición número 24 este año. Ya tenemos un programa, lo hemos tenido de trastocar un poquito con motivo de las elecciones, pero ya lo hemos enfocado, en lugar de empezar el 30 de mayo, Día de Canarias, en lugar de concluir el 30 de mayo, Día de Canarias, vamos a arrancar el 30 de mayo, Día de Canarias, y así ya dejamos atrás las elecciones y estamos en una situación un poco más tranquilizada. Sí, ¿no? Vamos a arrancar hemos seleccionado los grupos, son todos de la comarca, Daute y Sora, sí. Daute y Coden Daute, porque pretendemos que los encuentros del Drago de este año estén bajo la sombra del Drago. Todos los municipios de la comarca van a participar, van a abrir el grupo Abruncos de la Guancha el día de Canarias, que va a ser un pelotazo muy fuerte. Después el día 2 van a venir nuestros vecinos de Gara Chico, el grupo Vengara de Gara Chico, a actuar a ICO. Después el 9 vendrá Mencelles del Aute de la Caleta de Interián. El 16 vendrá el grupo Arboneo del Tanque. Vaya. Un cartel estupendo. No, el 23 tenemos la Escuela Municipal de Folclore, y después el 30 cerraremos con otro grupo icodense que está dando fuerte también, que es Nueva Tradición. Uh-huh. Es decir, que durante esos 5 domingos tendremos folclore a las 12 de la mañana en la plaza. Uh-huh. Y lo estamos proyectando para que realmente sea un acontecimiento de proyección turística importante, ¿no? Y que siempre desde el Centro de Iniciativas Turísticas se está trabajando sin descanso. Siempre hay que estar dándole vueltas a la cabeza. Y buscando. Yo espero que ese trabajo siga así, que están haciendo una labor encomiable. Muchísimas gracias, don Antonio García, y gracias por atender a esta casa, Mírame Canarias, y contarnos un poquito más de cerca cómo se trabaja desde este Centro de Iniciativas Turísticas. Muchas gracias a ustedes. Sí, nosotros vamos con más invitados.
en esta jornada, como les vamos adelantando, siguen pasando protagonistas por este set que tenemos montado, como ven ustedes aquí a pie de calle, y vamos conociendo las opiniones de ellos, que en esta ocasión nos va a llegar de la mano de Catalina Lorenzo. Ella pertenece a la Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo y el Desarrollo. Y aquí conmigo la tengo. Catalina, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Súbete un poquito el micro. Muy buenos ahí. Días, Pili. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues cuéntame. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Una mañana súper agradable en el municipio de Ico de los Vinos. La verdad que es maravilloso ver cómo el público ha respondido a esta iniciativa, porque ves las calles llenas de gente, gente contenta, ves animación y ves la gente comprando y dinamizando el tejido comercial de ICO, que es tan importante para nuestra ciudad. Entonces son de esos días que tú dices, merece la pena salir, merece la pena el trabajo que estamos haciendo, claro, y el dar vida a este municipio y a esta comarca. Oye, Catalina, ¿por qué no nos cuentas un poquito más? Que yo lo he presentado, pero tú nos vas a dar todas las claves. Nos cuentas un poco más qué es AFEDE. Pues mira, AFEDE es una asociación de desarrollo que nace hace hoy, este año, 20 años, y que se dedica fundamentalmente al fomento de la formación, el empleo y el desarrollo. La idea nació para dar formación aquí en el norte a aquellas personas que no fueran a la capital a formarse, pero la demanda fue tan grande que nos dedicamos sobre todo al tema de empleo. A la vez, el empleo con las empresas. AFEDE en este momento, pues gracias al apoyo de tantas administraciones públicas, del empresariado comarcal y de muchas iniciativas particulares, pues estamos alrededor de unos 500 personas asociadas. Tenemos proyectos en toda la isla de Tenerife relacionados sobre todo con la ayuda a las personas que más lo necesiten. Y esta ayuda es importante recalcarlo en este día, que los empresarios y empresarias tienen una vital importancia. Ha sido gracias al apoyo de más de 200, 300 y 500 empresas que son asociadas a la entidad, que colaboran con la entidad, que nos acogen a las personas que estamos formando en sus empresas, dándoles la oportunidad de formación para después emplearlas. Esa es la finalidad de AFEDES, es el empleo, y trabajamos con las empresas porque nos ayudan a ayudar a otras personas. Sin las empresas no tendríamos empleo, y en esta jornada yo quiero, sobre todo, mi mensajito es que la gente apoye el comercio local. Cuando fomentamos el comercio local generamos riqueza, generamos comarca y generamos empleo. Es decir, cuando decidimos comprar en un municipio damos vida a la calle, ayudamos a esa familia o a ese empresario o empresaria que tuvo la idea de apostar por su territorio y dejamos la riqueza en el municipio. Y esa riqueza se traduce después en puestos de trabajo. Por eso AFEDE, siempre que está en una actividad, lo relacionamos e intentamos llevar el mensaje de la solidaridad de las empresas con el empleo, porque las empresas crean empleo, porque las empresas crean valor, y cuando ellas crean empleo nos ayudan a nosotras a emplear a nuestras personas. Exacto, vamos, una cadena que se va complementando un eslabón tras otro. Oye, Catalina, ¿y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Porque son 20 años, me dijiste, si no me equivoco, 20 años, ¿cómo se va notando el cambio de, bueno, lo que hemos vivido, por ejemplo, la revolución de la tecnología, etcétera, etcétera? Hay que adaptarse a veces, o, oye, si no nos queda otra. Por parte de ustedes, ¿cómo han tenido que evolucionar también? Mira, la idea cuando empezamos, es decir, éramos un grupito de amigas, que decidíamos tener un punto de formación e información pues a la mujer, al empleo, a la empresa. Y de repente la demanda ha sido tan grande, también nos tocó una crisis económica muy grande, donde muchas de nuestras empresas tuvieron ERES, donde muchos de los trabajadores fueron despedidos, pero y nos hemos reajustado. Nos hemos hecho más especialistas en el tema de formación para el empleo, desarrollamos proyectos donde las empresas son un eje súper importante, pero aquellas empresas que quieren de verdad crear valor. Nosotros trabajamos con empresas que nos ayudan a intentar cambiar las cosas, es decir, empresas que nos cogen alumnado en práctica. Date cuenta que AFEDES trabaja sobre todo con población en exclusión social y discapacidad, con lo cual tiene que ser empresa solidaria, porque si no, no conseguiríamos trasladar este pequeño cambio que nosotros queremos dar en la sociedad. De hecho, yo no sé si conoces, seguramente sí, sabes que en Canarias hace unos años empezamos a crear las empresas de inserción laboral. ¿Cierto? Es una apuesta que estamos desarrollando a nivel gobierno de Canarias y que estamos teniendo un gran apoyo y hay que agradecerlo. Y en Canarias hay 10. AFEDES ha creado su primera empresa de inserción en el norte. Muy bien, tenemos contratadas a 5 personas en este municipio, personas que vienen derivadas de colectivos vulnerables, que no tendrían una oportunidad a lo mejor de entrar y que en vez de una ayuda tienen un puesto de trabajo. Es muy diferente tener una ayuda a tú ganarte tu puesto de trabajo. Entonces ellas con su trabajo sacan su sueldo y nosotros con la empresa de inserción lo que pretendemos es dar oportunidades laborales a mayores de 50,
a mujeres con cargas familiares, a jóvenes que no han tenido una oportunidad, a personas con discapacidad, a personas derivadas de los servicios sociales, es decir, aquellas personas que no han tenido todas las oportunidades teniendo las mismas capacidades. Cierto. Vale, entonces luchar de una manera diferente. Y pero, yo, Catalina, corazón. Qué bueno es saber que hay gente que hace como de mediadora, ¿verdad? Porque cuando tú eres una persona de las que tú estás comentando, a veces no sabes dónde dirigirte, con quién hablar, sí, con quién comentarlo, para poder llegar también a ese empresario, porque yo creo que hay mucha gente que lo que quiere es trabajar, porque en realidad no creo que a la gente nos guste estar en casa recibiendo una paga y sin hacer nada, porque al final te termina mellando como persona. El sentirte útil, el sentir que formas parte de la sociedad, que ustedes hagan este tipo de trabajo, la verdad que es una maravilla. Me gustaría saber cómo se pueden poner en contacto contigo, cuál es el método para llegar a esas personas que, por ejemplo, ahora nos están viendo en Mírame Canarias, están escuchando y te dicen, oye, veo una puerta, ¿por dónde puedo ver esa luz? ¿Cómo podríamos hacerlo? Nosotros, vamos, en AFEDES tenemos las ubicaciones físicas de las oficinas al público y es nuestro teléfono 922-81-5921, por supuesto nuestra página web afedes.org y Facebook, Twitter, es decir, estamos presentes en las redes. Además, yo siempre quiero darle el broche de esperanza a la gente que está buscando trabajo, porque no solo está AFEDES, existen un montón de entidades sociales que nos dedicamos a ayudar a otras personas y AFEDES está integrada en muchas redes de asociaciones donde estamos desarrollando proyectos en otras islas. ¿Cómo es? Si aquí viene una persona o nos llama y lo necesitan Gran Canaria, les derivamos a los compañeros de Gran Canaria. Si es en el Hierro, los del Hierro. Es decir, lo importante es ayudar a esas personas que de verdad quieren buscar trabajo. No te vamos a buscar un trabajo, te vamos a ayudar a que tú lo encuentres. Claro. Te vamos a dar formación, te vamos a dar habilidades sociales, te vamos a dar capacidades, te vamos a intentar que estés en tu casa, de que pases de estar en casa esperando a que te den trabajo, uh-huh, a tú buscar el empleo. Sí, otra alternativa, o aprender un nuevo oficio y dedicarte a una cosa totalmente distinta. A mí cuando la gente me dice, ¿y cambia? Nosotros en AFEDES al año podemos atender, nos quedan muchas personas por atender, no voy a decir lo contrario, pero al año podemos trabajar con cerca de 2.000 personas. El año pasado en el servicio de empleo, de las personas que estamos hablando, conseguimos más de 300 inserciones laborales. Es decir, gente que no había tenido una oportunidad, que hizo un proyecto de formación, que hizo un certificado profesional, que consiguió, pues 300 y pico personas consiguieron integrarse. Con lo cual, el cambio está ahí. Y es real. Cuando la gente se queda en su casa, le digo, no. La diferencia entre el que espera que lo llame y el que se mueve, sí, es el que tiene el cambio. Y hay que dar pasos para cambiar. Pues, Catalina Lorenzo Cáceres, que no me quiero olvidar de tu segundo apellido, que si no tu madre, que la tenemos por allí, nos mata. Sí. Desde AFEDES, que ha sido un placer de verdad hablar contigo, saber que no estamos solos en este mundo y que siempre hay gente por ahí que nos puede echar una mano, que nos puede ayudar, nos puede orientar en un momento, sí, que estemos perdidos y que se pueden abrir nuevos caminos y nuevas puertas. Gracias por tu trabajo, de verdad. Gracias por estos minutitos para poder llegar a todas esas casas donde ustedes llegan, que nosotros no podemos llegar, y a esos corazones. Y si hay personas que están buscando empleo, que se pongan en contacto, que miren nuestra página, y si hay algún empresario, y me dirijo a esos empresarios que están detrás de las Canarias, cámaras, que tienen ese corazón, que van a empezar a contratar, que pueden dar esa ayuda a otra persona, ellos son los que pueden ayudar a cambiar el mundo. Y ahí sí les digo que por favor, que abran su mano, su corazón, su casa, porque les podemos ayudar y nos ayudan. Y cambiamos de verdad la sociedad, podemos hacerlo. Estupendo. Pues Catalina, gracias. De verdad que ha sido un placer y nosotros continuamos. Y por nuestra parte, hasta aquí ha llegado esta feria del descuento en ICOT de los vinos, pero esto, como ven ustedes, sigue en plena ebullición. Les dejamos con la mejor programación en Mírame Canarias y nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.